Habituales titulares del Madrid en el banquillo. Tal y como estaba el asunto, nos preguntábamos si de los suplentes o de los acusados. Luis Enrique, Milla y Alfonso lo sustituyeron. Ellos pueden estar en el nuevo equipo titular del Madrid para los partidos venideros, un conjunto menos estilista, más luchador y más práctico. Los atléticos se dieron cita pensando en vivir su gran noche. A ellos les corresponde el mejor momento deportivo. Un Atlético con más seguridad en sus fuerzas y mayor confianza en sus componentes. El árbitro del partido, Urío, sin su revolucionario traje verde, un roquero de la vieja ola, especialista en pruebas de maratón en su última temporada. Pero para roquero Koseki, amante de la guitarra eléctrica y de jugadas fulgurantes que causaron algún que otro problema al Real Madrid al comienzo del partido. Un juego atlético que pivotó sobre Caminero y Manolo, ahora más retrasado pero con la ambición de gol de siempre. Una ambición que siempre asiste a Zamorano, un hombre que culminará esta jugada entre Milla y Luis Enrique. Poco después, Urío ya había mostrado la primera amarilla del partido a Caminero cuando se produce esa falta. Una falta que saca con mucha fuerza Fernando Hierro. Alfonso respondió a la voluntad popular que ha exigido su titularidad, realizando una de sus clásicas jugadas. Desborda a dos defensores del Atlético. Martín Vázquez tiene quebraderos de cabeza para parar a Koseki, lo que le vale su primera amarilla, y el Calderón en pleno pide penalti en esta jugada entre Milla y Manolo. El acierto no acompañó a los futbolistas en los últimos 10 minutos de la primera parte, llena de errores e imprecisiones. En ella se veía venir lo que ocurriría en el segundo tiempo. Caminero juega para Kiko en la última de las mejores jugadas del primer tiempo. Veremos la expulsión de Martín Vázquez. Urío aplica la regla 15, apartado 3, y los criterios de unificación de la reunión de San Cugat del pasado verano. Se trata de un nuevo apartado introducido por la International Board que prohíbe la acción de Martín Vázquez. El jugador se retira poco convencido de las explicaciones del árbitro. Faltas y más faltas en los primeros 10 minutos del segundo tiempo. Fue Koseki de nuevo quien forzó la primera jugada, pero chuta mal. Se fueron Zamorano y López y entraron Dubowski y Moacir. Hierro de nuevo en acción sin que llegue a esa pelota Alfonso. El Atlético de Madrid tenía todas las de ganar. El Madrid jugaba como le jugaron a él Valladolid y Oviedo en su estadio, a la búsqueda de algún remate salvador como este de Dubowski. Es el eslovaco precisamente quien está junto a Manolo en otra jugada en la que se exigió penalti a Urío. Los atléticos reclamaron obstrucción de Dubowski. Pero quien no tuvo ningún tipo de barreras fue Hierro en esta jugada del Real Madrid. Diego salva al Atlético. Sin embargo, al guardameta rojiblanco no le salva a nadie del criterio de Urío, que aplicará a rajatabla la regla de los 4 segundos. La falta la lanza Hierro y un jugador de la barrera atlética despeja acertadamente la pelota. No será el caso de Sanchís en esta jugada, que se equivoca de pleno y deja en inmejorables condiciones a Pizo Gómez en la mejor oportunidad atlética del segundo tiempo. Alfonso y su lucha permanente le han llevado al equipo titular. Ese empuje le crea problemas a Juanito y a Urío le lleva a señalar una falta que, bien lanzada por Dubowski, detiene otra vez más Diego. El empate alivió los males del Madrid, pero no ocultó gran parte de su vulgaridad actual, corregida por sus jugadores con un mejor trabajo general. El Atlético era el gran favorito y más cuando jugaba con superioridad, pero como suele suceder en estos casos, su técnico acabó dando gracias a Dios por el empate. Nós outros tínhamos total condição de ganhar o partido e no final temos que dar graças a Deus de 0-0. Disputada la quinta jornada, el Athletic Club de Bilbao es líder en